Bueno, bienvenidos al taller de compras públicas sostenibles. Ustedes se han enterado hace un mes, acá con Elena, con Clara, con el Penuma, estamos hace ya un tiempito. ¿Hay alguien con micrófono prendido? No. Preparándolo, y la verdad es que estamos muy contentos de haber encontrado a las personas que o ya se encargan de compras públicas sostenibles o que ya los han nombrado como las personas focales en sus países para hacerlo. Esto transforma el trabajo. Nosotros ya hemos estado entrenando en las conferencias anuales a los directores, y esto lo que hace es transformar el trabajo mucho más tangible, ¿no? Ustedes son los que están ahí, los que están con los agentes de compra, que hacen los esfuerzos, porque sus directores tienen que estar mirando un poco de todo. Así que este taller, lamentablemente, va a ser poco de escuchar y mucho de trabajar. Pretendemos mucho de ustedes, van a tener que dar mucha opinión, van a tener que, digamos, dar su experiencia y armar una opinión crítica, con lo cual por ahí terminan un poco cansados en estos días, pero les prometo que se van a llevar muy buena información, y esto va a ser un buen trabajo para la RIC, y también el networking de conocerse todos ustedes les va a servir para su futura implementación. Bueno, les presento un poco el taller y lo que es el IASD. El IASD es un think tank, es una organización non-profit sería. Tenemos una página de internet, lo ponemos acá porque todo lo que hacemos lo publicamos, con lo cual siempre que necesiten información sobre contrataciones públicas sostenibles, pasen por acá a ver si está, porque les va a servir. Ahí, como dice, esto va a estar en inglés, yo lo explico en español, pero para aquellos que hablan en inglés lo pueden ver. Nosotros trabajamos dando mucho asesoría e implementamos, damos servicios para implementación a los gobiernos, también a organizaciones internacionales y muy poquito a compañías, pero a veces es necesario. Tenemos oficinas en Canadá, es la sede, en Estados Unidos, y bueno, Lisbeth y yo trabajamos, compras públicas sostenibles está basado en Suiza. Y después tenemos gente en 70 países, o tenemos estos memorándums de entendimiento. Yo ahora estoy, por ejemplo, en Panamá trabajando, así que ya estoy un poco más regionalizada. Son como cuatro compartimentos. ISD Advisory, que sería esto, lo que estamos haciendo nosotros. Si no conocen Reporting Services, digamos, yo no trabajo para Reporting Services, pero lo recibo, y hay una parte de Latinoamérica que es todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, noticias de sostenibilidad, les llega el email, muy productivo tenerlo, es muy conocido a nivel mundial. Después hay dos programas más, muy buenos. Y acá estos son los programas del IASD, aquí estamos nosotros. Lisbeth y yo trabajamos en compras públicas y financiamiento de la infraestructura, en la creencia de que se deben tratar productos, servicios e infraestructura de una manera coordinada. En nuestro equipo lo que hacemos muchos, trabajamos con leyes y políticas, todo desde el análisis de necesidad hasta ya el lanzamiento de licitación, evaluación, medición del impacto del ciclo de compras públicas, muchísimo obviamente con todo lo que es ambiental y social, las salvaguardas. Para que lo vayan a ver, vamos a estar hablando mucho de valor por dinero, valor por dinero. Esto es algo que en Europa se trata así. Latinoamérica no tanto todavía. Algunas de las leyes, Perú ya está hablando de valor por dinero. Chile sé que está tratando valor por dinero en sus políticas. Van a ver que nosotros hablamos mucho de eso. Y esta es la parte de infraestructura. Como decía, análisis de leyes y políticas. Trabajamos desde armar las propuestas, hasta todo lo que es especificaciones, análisis. Esto es muy importante, empezamos a monetizar las compras públicas sostenibles. Lisbeth va a hablar de esto mañana. Lo que queremos hacer es que si ustedes tienen un ministro de finanzas que los están parando, le van a decir, no te lo monetizo. Esto en realidad, hacer sostenibilidad, te sale más barato. Pues eso es lo que queremos ver, cuáles son los verdaderos beneficios también financieros de las compras públicas sostenibles. Y la optimización de valor por dinero. Si nuestros contribuyentes le dan al gobierno la plata, esa plata, ese dinero tiene que ser bien utilizado, y sostenibilidad es importante. Como les decía, publicaciones, siempre que tengan algo en mente, pueden entrar, van a encontrar publicaciones. Lamentablemente la mayoría está en inglés.
Estamos en el proceso de hacer una gran parte en español, pero como ven, tenemos especificaciones basadas en rendimiento, que es lo último que se está usando por Europa. Allá está el manual. Simplemente entren y mírenlo. Bueno, y acá un poco la agenda. La agenda, como ven, esta agenda surgió por una idea de Ben Petrasini, del IDRC, que en la conferencia del año pasado, Ben dijo, yo quiero ver impacto. Dijo, ya hicimos un handbook, ahora salió el online course, estamos haciendo licitaciones piloto, quiero ver que esto realmente suceda, necesitamos planes de acción. Y así armamos una agenda. Entonces, ustedes enviaron todos sus planes de acción, armaron sus pósters, que ahora los van a ver. Y lo que queremos ver es realmente cuáles son sus desafíos, qué es lo que les está frenando la implementación de compras públicas sostenibles y cuáles son las herramientas que estuvieron usando en todo este tiempo para superar esos desafíos y que aprendan unos de los otros. Entonces, ahí van a estar las rondas. Después, la idea es buscar una estrategia general, digamos, cuáles son los desafíos generales, cuáles son las herramientas que se ven y son productivos. Y mañana es un poco como inspiracional, van a estar Fabián hablando, Abraham va a estar contando la licitación piloto, Colombia va a estar contando cómo aplica los acuerdos marcos. Entonces, es como para que se inspiren un poco con ideas de esto sí se puede. Y pues al final es un ejercicio que se van a divertir, que no se los vamos a decir hoy, como para que se vayan relajados. Bueno, Elena me pidió que, a pesar de que más o menos todos saben que son las compras públicas sostenibles, repasamos en nuestra cabeza de una manera muy práctica qué es lo que son. Nosotros creemos que el deber principal de un agente de compras es contratar bienes, servicios e infraestructuras de una manera que optimice el valor de los recursos públicos. Y ahí entra la sostenibilidad. El poder de compra de pública es enorme. Entonces, estas son las áreas de gastos, desde muebles, gestión de residuos, escuelas, y miren lo que son los porcentajes del Producto Interno Bruto. 32% en los países. Es enorme. Eso quiere decir que ustedes, sus direcciones, tienen un poder de cambio enorme para cambiar los patrones de consumo y de producción. Y lamentablemente ya no nos podemos quedar en el molde y seguir haciendo compras públicas pensando solamente en el precio más bajo. El poder es tan grande que hay que hacer un poco más. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Que sean adquisiciones o contrataciones en las mejores condiciones sociales, económicas y ambientales posibles con las últimas innovaciones. Y nombramos innovaciones acá realmente por los desafíos que le trae a los agentes de compras encontrar innovación. Y al mismo tiempo apoyar las estrategias nacionales de desarrollo, porque no son ustedes solos que trabajan, sino que trabajan en un gobierno. Al día de hoy, Adriana y Mónica sabrán más, están los nuevos INDCs o las contribuciones determinadas nacionales de cada uno de los países. Eso es algo que ustedes deberían empezar a buscar en su vocabulario nacional, porque eso son lo que necesita mucho apoyo en su país. Van a hacer esas contribuciones. Las buscan en el Ministerio de Medio Ambiente, probablemente las tengan bien claras, y ustedes deberían alinearse en la parte ambiental con eso, la parte social, por otro lado. Bueno, y acá en la parte ambiental, simplemente para que se vea bien claro qué es lo que estamos buscando proteger o ayudar o llevar, es respetar la biodiversidad, un uso racional de los recursos naturales, reducir la contaminación, limitar el cambio climático, reducir los residuos y encontrar mejor eficiencia energética. Y esto a través de todo el ciclo de producción y consumo. Entonces, desde el recurso natural hasta la manufactura, producción, el consumo y el desecho. Todo eso tenemos que tener en mente en las compras públicas. Para empezar, esto va bien rápido porque esto lo tienen en el handbook, que lo deben haber visto. Siempre miramos el impacto ambiental y social de la compra que hacemos, cuánto representan la demanda total aquella compra que vamos a elegir como primera, cuál es la industria local y cuáles son las prioridades de desarrollo. Y después, ¿en qué parte del ciclo de compras? Y esto es esencial. No trabajamos solo en la especificación técnica, en el criterio. Empezamos acá. ¿Necesito o no necesito? ¿Necesito o no necesito? Ya estás trabajando con residuos. Porque si no necesitas, pues ya tenés un residuo menos. Después sí, los criterios de adjudicación, las especificaciones técnicas, podés trabajar
con condiciones contractuales, mismo sea precalificación, precalificación, se trabaja en el ciclo entero. Bueno, y ahora la vamos a dejar a Lisbeth, que va a contar un poco todos los productos que se hicieron con la RIC, y después empezamos propiamente dicho. Buenos días. Voy a continuar en inglés por la presentación, entonces espero que hay la traducción lista también. Ok. Bueno, me gustaría resaltar un par de los productos que están actualmente disponibles en la red de INGP. Eso nos da un buen comienzo para luego continuar con las siguientes sesiones. Primero que nada, como muchos de ustedes saben, ya tenemos el manual listo, que es una herramienta muy práctica. De verdad, está diseñada para compradores y diseñadores de política. ¿Cómo hago mi función y cómo diseño las políticas de compras públicas? Como Clara ya mencionó antes, tenemos un curso virtual en línea por la OEA. Marina, yo y nuestros colegas han diseñado el contenido para el curso con base en el manual, y lo que hemos hecho es tomar los distintos capítulos del manual y los hemos convertido en los módulos del curso, y espero que muchos de ustedes puedan tomar el curso. Creemos que es una herramienta muy práctica para ver en dónde están los retos en implementar las políticas de sostenibilidad, cómo supero las necesidades y qué otras herramientas se pueden aplicar en las compras públicas sostenibles. Ya empezamos las licitaciones pilotos. Vamos por todo el proceso de compra. Estamos en República Dominicana y en otro país del cual escucharemos mañana. Esto nos da la oportunidad de ver en dónde están las verdaderas dificultades en la implementación de las políticas sostenibles. Lo que voy a hacer es pasar rápidamente por el contenido del manual, y el primer capítulo habla de las CPS como negocio. Este manual se enfoca en la región de América Latina y el Caribe, y al desarrollo del manual lo que hicimos es que hablamos de los directores de compras de la región en el último año y medio, y acumulamos buenos ejemplos de mejores prácticas. Mejores prácticas se les van a ayudar a todos a entender por qué el futuro es los preceptos de la sostenibilidad en las compras públicas. Este es el futuro de nuestro negocio. Como Marina dijo, lo que nosotros hacemos no es solo es ver las especificaciones técnicas y ver eficiencia energética o otros criterios como el manejo de desechos, sino lo que tenemos que hacer es empezar a ver todo el ciclo de contratación o de compra. De eso vamos a hablar más adelante en detalle. Y hay que empezar a ver en dónde es que entra la sostenibilidad, dónde es que mejor nos puede ayudar para la compra que yo estoy haciendo en este momento. ¿Qué es lo que se necesita? Mis compradores, ¿qué es lo que están buscando para poder implementar los preceptos de la sostenibilidad? El tercero es el que yo creo que Selma nos puede ayudar en las compras públicas sostenibles. Es cómo comenzar a realizar las compras sostenibles. Como dije, enfocándose en qué es lo que se necesita y cuáles son los retos. También el manual ofrece ideas e instrumentos para superar los retos más comunes. Esto es algo que vamos a discutir hoy y mañana entre todos. El cuarto capítulo incluye criterios de productos para las principales áreas de gasto público. Lo que nosotros hemos hecho a través de la investigación y muchas conversaciones con las agencias de compras de la región es mirar cómo podemos avanzar en las especificaciones técnicas, pero también en requerimientos opcionales para ciertos productos y irnos hacia los más sostenibles. Los que hemos incluido en este caso son vehículos, textiles, muebles, suministros de oficina, iluminación interior o exterior, aires acondicionados, creo que también hacen parte. Y lo que es importante es apuntarle a estos criterios y ajustarlos al país en donde estamos. Yo creo que esa es la ventaja de este capítulo del libro, y es que por un lado incluye los criterios de sostenibilidad
que casi que son obligatorios, pero por el otro lado hay unos países que ya están más avanzados en los temas sociales o ambientales, pueden empezar a implementar criterios opcionales para de verdad incrementar la sostenibilidad en ciertas áreas de gasto público. El quinto capítulo habla de los multiplicadores positivos de las compras públicas sostenibles. Esta es un área en donde creo que todos nosotros podemos empezar a posicionar la compra pública como un impulsador del desarrollo. Eso es lo que dice este capítulo. Habla de la innovación, del crecimiento económico, habla de la eficiencia en el uso de los recursos. Y también explica en detalle los INDCs a los cuales Marina se refirió, y es cómo podemos utilizar las compras públicas sostenibles para avanzar la agenda en contra del cambio climático y también hacia el consumo sostenible y producción, como está incluido en los objetivos de desarrollo sostenible que ya también mencionamos. El último capítulo habla de la contratación pública e infraestructura. No es algo que vamos a ver en detalle en los próximos dos días, pero pues la infraestructura es una gran área de gasto público, es la más grande área de gasto público, y la mayoría de proyectos son de infraestructura, y veo que tenemos que empezar a tener una conversación sobre el mejor valor para nuestro dinero en todo el ciclo de contratación. Esta es una de las páginas del manual en donde de verdad entramos en detalle al ciclo de compra. No quiero entrar en detalle en este momento, pero de verdad ilustra. Veo que el texto es muy pequeño para leer desde donde están sentados, pero espero que en algún momento dado podamos verlos en detalle. Comienza con el análisis de necesidades, como lo mencionó Marina. Mirando la sostenibilidad en el ciclo de compras, no solo se trata de las especificaciones técnicas e incorporar criterios más ambientales para ciertos bienes o servicios, sino es empezar a pensar desde el principio si de verdad tengo que comprar 100 computadores o si mi agencia de verdad necesita un sistema sólido de ICT. ¿Será que tengo que comprar 100 vehículos o será que tengo que pensar en cómo la movilidad va a funcionar en mi ciudad en el futuro? Ahí es donde vemos muchas ideas innovadoras para pasar de la compra de productos a la compra de servicios. Y ahí es donde vemos también el estímulo a la economía circular. Nosotros creemos que es la manera a seguir en términos de la sostenibilidad, en términos del desarrollo sostenible, y es tratar de integrar no solo la compra de un producto, sino a lo largo del ciclo, incluir, por ejemplo, su desecho final para uno de verdad comprar un servicio en vez de solo comprar un producto. Y eso es viene en el primer paso del ciclo, que es el análisis de necesidades. Viene un segundo, tercer, cuarto paso. No voy a entrar en detalle estos pasos, pero estos pasos tienen que ver ya con las especificaciones técnicas, la manera en que las cotizaciones se analizan y se otorgan a los ganadores. Espero entrar en más detalle más adelante. Es el análisis del mercado. Claro, cuando nosotros estamos implementando las compras sostenibles, es muy importante evaluar qué es lo que el mercado nos puede dar en este momento, qué es lo que nos puede traer nuestro mercado doméstico. No hay punto preguntándonos o establecer unos estándares muy altos si nadie en el mercado te los va a poder suministrar. Entonces, es una parte muy importante que tenemos que incluir en el ciclo de compras, y es mirar el mercado actual y ver qué puede suministrar y qué no. Y parte de ese análisis tiene que ver con aprender a tener un diálogo con el mercado, tener un diálogo con las pymes, tener un diálogo en términos de qué pueden hacer para la innovación, qué pueden hacer en términos de la eficiencia de los recursos, en términos de los productos que producen. Y eso puede pasar por una gran variedad de procesos que tienen que ser muy transparentes, claro, pero es un paso muy importante si queremos movernos hacia adelante, hacia las compras públicas sostenibles. Luego están los pasos clásicos de las especificaciones técnicas y la evaluación de las cotizaciones y también ver las condiciones del contrato. Como ya mencionamos, otra herramienta es el curso virtual. Voy a muy brevemente hablar acerca de las licitaciones piloto. La metodología que utilizamos para licitaciones piloto en nuestros países es empezar a ver
primero que nada, ¿con qué productos vamos a trabajar? ¿Cuáles son los productos que nuestros países creen que van a tener un impacto en términos de sostenibilidad? Y esto es muy específico a cada país. Algunos países tienen problemas importantes con respecto a recursos, otros quieren ver impacto en el área de desechos o disposición de desechos. Depende de dónde necesita el país el mayor impacto, ahí es donde pues nosotros enfocamos la licitación piloto. Luego empezamos a hacer una revisión legal para evaluar qué es factible y qué no es factible en términos de incorporar la sostenibilidad a lo largo del ciclo de compras. Estudiamos también los documentos de las licitaciones y cómo se lleva a cabo la licitación tradicionalmente, y luego hacemos sugerencias de cómo llevar a cabo estas licitaciones con el ángulo de la sostenibilidad incluido. Y por ahora estamos aconsejando e introduciendo ciertos textos en los documentos de la licitación que les vamos a dar más tarde. Pero bueno, lo que estamos ahora, estamos dando asistencia en la evaluación de las licitaciones. Y luego de que se termina la licitación, nosotros escribimos casos de estudio con los retos para las distintas agencias de compras con las que trabajamos y cómo superamos estos retos. Esta diapositiva la voy a discutir más adelante en el día, no ahora. Y bueno, por ahora yo creo que voy a dejar así. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta al respecto. Any question? No, it's fine. Then UNEP. Hola. Simplemente para comentarles a los países del Caribe que también el curso se desarrolló en inglés y que se le van a otorgar unas cuantas becas para el segundo semestre de este año a los países caribeños. Eso es todo.